las 7 de la mañana todos los vecinos se levantan para ir a trabajar, pero a mí nadie me mueve de la cama ni con un quinche municipal, y ni siquiera con los bomberos me podrían levantar jamás. Y a las 12 del mediodía calentando el coche y arranco para la capital. La chica vive en el oeste, maravillosa es esta vida. Celeste, es difícil volver a un poco más abajo de toda esta energía, pero Celeste nos está visitando acá en la redacción de Los Andes porque llega con la excusa de participar del Festival de Blues y Rock en Godoy Cruz, acá muy cerca. ¿Cómo estás, Celeste? Muy bien, muy bien. Recién llegada, pero con toda la energía. Como siempre. Sí. Yo creo que es la única manera que se puede vivir, ¿no? Con toda la energía. Bueno, qué bien suena, sigue sonando el blues en la voz y en la guitarra, por supuesto, de Celeste Carballo. ¿Cómo va a ser el repertorio para este festival? Mira, venimos a presentar el disco que sacamos hace poquito, Se vuelve cada día más loca por amor al blues, que tiene lo mejor de Me vuelvo cada día más loca, mi primer disco, más 6 canciones nuevas, como por ejemplo Debajo de la Guaribay, que es uno de los temas nuevos, Amanecer un día García, Hermano Sol, es un tema que le hice a Papo, una zamba, Alfonsina volviendo a hacer. Y bueno, y temas de Tercer Infinito, el disco más funky, que toqué también tanto en Mendoza, ajá, hacia el 2000, 2002, 2003, por ahí. Bueno, lo ha escuchado mucho Mendoza, vas a tener la oportunidad de seguir escuchándolo en este festival. ¿Y qué se viene para después de todo esto? ¿Algún nuevo disco? ¿Otra gira? ¿Cómo se viene tu vida? Mira, estamos preparando, acabamos de grabar un nuevo single ahora,
para editarlo en Spotify el 24 de agosto. Pronto, ya nomás. Ya nomás, sí. Con el nuevo lanzamiento. Y en septiembre, el 20 de septiembre, vamos a hacer una función especial en un pequeño teatro que está en el centro de Buenos Aires, el ND Teatro. Pequeño, muy cálido. Sí. Lo vamos a como transformar en un estudio de grabación y bueno, vamos a poner en vivo los mejores temas de Chocolate Inglés, el disco que hice por los 90, con El Chino, Todo Empieza, Chocolate Inglés, bueno, todos los temas de ese disco, los mejores, más 6 temas nuevos, otra vez lo vamos a grabar y lo editaremos ya 2019, el año próximo. Bueno, ahí de esa manera estamos viendo con qué vas a venir el año próximo, además. Ojalá, estaría bueno retomar el contacto con Mendoza. Este año nos tocó salir por nuestro país, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Salta, con la banda, con Cosmonautas, que ya están viniendo, están llegando. Así que está bueno esto de seguir tocando nuestro país porque tocamos mucho en Capital, en 2017, muchos festivales. Solo salimos para tocar en Cosquín, en Córdoba. Pero después muchos festivales y muchos espectáculos en Capital, en Buenos Aires. Bien. Así bueno, que está bueno toca, llegar a Mendoza, está, claro. Está bueno venir. Bueno, Celeste, nos quedamos con ganas de volverte a escuchar, así que espero que nos regales una canción más, ¿sí? Bueno, dale. Y a la gente, busquen en Spotify. Bien. Están todos mis discos y todos los independientes, Live at the Roxy, Tercer Infinito, que tanto tocamos en Mendoza, Celos, que es el disco en homenaje a tango, premiado por el Gardel 2009, Mujer de Piedra, y se vuelve cada día más loca por Amor al Blues. Genial, genial. Bueno, okay. Más de Celeste Carballo en vivo, Leal, la escuchamos. Tuyo el día, hermano sol, ha brotado a tu calor. Tanta vida por acá. En el amor.